El contenido de este libro fundamentalmente se debe a un problema del presente. Estamos escuchando desde hace mucho tiempo esa famosa situación, ¿no?, de la España vaciada, el vaciamiento de las zonas del interior, y cómo en ese proceso de vaciamiento son las mujeres las primeras que se van. Tiene un importante impacto el género en ese proceso de vaciamiento, ¿no?, de vaciamiento de la España interior. Entonces, aunque somos historiadoras, nos percatamos de esa realidad y de otra realidad que expresaba precisamente el censo agrario, el último censo agrario que se publicó en España en 2020. Venía a confirmar que efectivamente son muchas las mujeres que del mundo rural se desplazan hacia la zona rural, hacia la zona de la ciudad, hacia la zona del litoral. Y por otro lado también seguía hablando de la desigualdad de género que seguía estando presente en el mundo rural y concretamente en la agricultura. Pues bien, partiendo de esa realidad actual, que es que la marcha de las mujeres del mundo rural hacia la ciudad, partiendo de esa desigualdad que queda constatada en el censo agrario de 2020, creímos que era importante ver de dónde, cuál era el origen, es decir, ¿era un fenómeno actual o tenía un pasado? Y en eso y de esta manera se objetó, ¿no?, tradujimos esta preocupación en una perspectiva histórica que parte del año 1900. No es caprichosa la fecha, fue en el año 1900 cuando se crea el Ministerio de Agricultura, y comprobamos cómo desde entonces, desde esa fecha en 1900, se han venido aplicando políticas públicas desde el Ministerio de Agricultura que han ahondado en esa desigualdad de género, han tendido a expulsar a las mujeres de la agricultura porque ha convertido a los hombres en los auténticos agricultores, como los transformadores de la tierra, los controladores de la naturaleza, mientras que a las mujeres siempre se le ha presentado como mujeres que ayudan, que colaboran con el agricultor. Nunca se le ha presentado como agricultora, por tanto no se le ha dado nunca una igualdad de oportunidades, y esto ha provocado desde el año 1900 las políticas públicas manifestadas desde el Ministerio de Agricultura. Es verdad que España desde todo el siglo XX ha tenido distintos contextos históricos en los que también se insiste, pero básicamente podemos decir que en todo ese proceso las políticas públicas no han sido justas con las mujeres. Por eso señalamos en el libro que el Estado, aunque ha recibido distintos apellidos en España a lo largo del siglo XX, un Estado interventor, un Estado en el primer tercio del siglo XX, un Estado intervencionista en exceso, que pase ya la etapa de la dictadura franquista, o un Estado democrático a partir de 1977, aunque va a tener distintos apellidos, siempre ha tenido el mismo nombre propio, que es un Estado patriarcal, que en el ámbito rural y concretamente de la agricultura ha provocado, ha insistido en esa desigualdad e invisibilidad de las mujeres, del trabajo que realizan de las mujeres en el campo, y de eso versa el libro. Se pensó que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, pues entrábamos en una nueva etapa, una nueva etapa que va a estar determinada fundamentalmente por la creación de la ONU, y la ONU se va a asentar en el principio de la igualdad y el respeto a los derechos humanos. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos a partir de 1948 va a ser efectiva. Pero ¿cuál va a ser la realidad? Que aunque se garantice desde el ámbito internacional y desde el ámbito nacional, aparecen muchas democracias en el mundo occidental. Aparecen también nuevas jóvenes democracias en ese mundo que ha empezado a nacer, viene de la descolonización. Nos encontramos que a pesar de los avances que se han ido conquistando, a partir de fines de los 50, de la década de los 50 y principios de los 60, aparece esa nueva ola feminista, tercera ola del movimiento feminista, que sigue reclamando derechos. Y lo que se ha planteado precisamente en la conferencia es cómo, aunque se asentara el principio de igualdad y se asentara el principio de derechos humanos, las mujeres tanto del mundo occidental como las mujeres del mundo socialista, no tenemos que olvidar que la segunda mitad del siglo XX también estaba marcada por la Unión Soviética, el mundo socialista, como las mujeres de ese mundo postcolonial que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial, vieron cómo seguían estando afectadas por las problemáticas, por problemáticas antiguas que ya sus madres o sus abuelas venían planteando desde muchas décadas atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nos encontramos como en el mundo occidental
las mujeres han sido atrapadas por ese famoso, esa famosa mística de la feminidad de la que hablaba Betty Friedan. Nos vemos que en el mundo socialista, aunque todo el mundo se llame camarada y ser un término común a hombres y a mujeres, resulta que las mujeres también siguen teniendo problemas para garantizar la igualdad de oportunidades, y en el nuevo mundo postcolonial tienen que hacer un doble esfuerzo. Por un lado, tienen que crear una nueva narrativa para que no sea solamente la narrativa de la mujer blanca occidental el único discurso hegemónico, sino que ellas también tienen que luchar contra sus países, contra las culturas que existen en estos países que le niegan sus derechos. Bien, ese grupo Medea, que responde a Memoria de Andalucía, Política, Sociedad y Medio Ambiente, los siglos XIX y XX, es un grupo de investigación que tuvo su origen hace 35 años en otro grupo de investigación, que fue fundado ese grupo de investigación, que era Transformaciones Agrarias en la Andalucía Oriental. Estuvo formado por un catedrático que ahora está en la Pablo Olavide. Es decir, la vinculación entre la Universidad de Granada con la Pablo Olavide se debe a que hubo un primer grupo de investigación fundado por un profesor que actualmente está en la Universidad Pablo Olavide. Lo que hemos tratado de poner ahora en marcha con este nuevo grupo de investigación es precisamente cuáles son las nuevas pautas, los nuevos paradigmas explicativos que han determinado la evolución de Andalucía y de la España en los siglos XIX y XX. Por tanto, incorporamos aspectos tan importantes como puede ser el medio ambiente, aspectos tan importantes como puede ser el género, sin olvidar y sin dejar de destacar la parte política, la parte social, la parte demográfica, que siguen evidentemente teniendo un papel destacado y explicativo. Precisamente porque desde que en los años 90 se creó aquel primer grupo de investigación, el profesor que lo había fundado, Manuel González de Molina, había puesto en marcha esa línea medioambiental, porque explicaba mucho, o a través de esta línea de investigación, rompía muchos mitos que hasta ahora se había establecido sobre la historia de Andalucía, ¿no? Siempre se hablaba de la historia de Andalucía como no se había aproximado a esa revolución agrícola, o había tenido más dificultad de aproximarse a esa revolución agrícola, que sí se había contemplado en otros lugares de España, en la cornisa cantábrica o incluso fuera de Europa. Lo que veníamos a poner, o este profesor venía a poner de manifiesto entonces, es que ya había unos limitantes medioambientales. Los recursos hídricos son los recursos hídricos, el clima mediterráneo es el clima mediterráneo, que hace que no podamos comparar, y si lo comparamos tenemos que tener en cuenta estos hándicaps con los que cuentan determinadas latitudes. Por tanto, el elemento medioambiental siempre ha estado muy presente para romper ese mito de que es que España está subdesarrollada, porque sí, no, tienen muchos limitantes, y siempre se ha estado comparando con respecto al éxito de otras agriculturas atlánticas de la cornisa cantábrica, que evidentemente parten de otros supuestos diferentes y naturales. Y entonces la parte medioambiental siempre ha tenido una enorme importancia. Y luego también hemos tratado, desde el punto de vista social y político, ver cómo se ha configurado el campo andaluz, pues desde el comienzo de la edad contemporánea. Hemos tratado también de romper ese mito, ¿no?, que parece que Andalucía es todo latifundio. No, en Andalucía existe una pequeña propiedad que tiene una enorme importancia tanto en términos socioeconómicos como también políticos en la conformación del Estado contemporáneo. Seguimos precisamente tratando de dar a conocer no solamente al ámbito académico de Andalucía, sino al ámbito académico nacional, los supuestos, los elementos con los que nosotros partimos, ¿no?, a la hora de explicar la edad contemporánea. Es lamentable que todavía veamos en manuales de la ESO, de bachillerato, incluso hasta de primaria, ¿no?, cómo la historia de Andalucía sigue estando maltratada, en el sentido de que parece que es el relato de una historia fracasada, ¿no?, que si hemos tenido todos estos problemas, ¿no?, luego ya en la democracia, para equipararnos a otras regiones más exitosas, es porque tenemos un componente especial que nos ha llevado así, ¿no? Entonces, los grandes retos que tenemos desde el ámbito académico, historiográfico, es precisamente decir que no se trata de la historia de un atraso. Se creó en un momento concreto, especialmente en la fundación de la autonomía, un relato exitoso y otro relato no tan exitoso, en el que se puso Andalucía porque no cumplía determinados parámetros, ni sociales ni económicos. Hay que comprender que si Andalucía estaba en esos parámetros no fue porque quiso, sino porque la pusieron ahí precisamente las políticas que se habían desarrollado desde el Estado central,
precisamente no las benefició. Hubo una localización de los grandes polos de desarrollo industrial exitosos que no precisamente estaban en Andalucía, y eso, claro, arrastró a partir de entonces unos problemas estructurales que hace que tengamos muchas dificultades de incorporarnos a ese discurso de éxito, pero tampoco es justo que se la califique o se la ponga en ese otro discurso de menos exitoso. Y ese es el gran afán que tenemos. Precisamente la que queremos es poner de manifiesto cómo incorporando nuevos paradigmas de investigación procedentes de Europa, incluso de América, cómo tenemos que evitar esas comparaciones, sino que incorporamos novedades con respecto a lo que pasó en Andalucía. Y concretamente en mi caso lo que pretendo ahora es poner en valor algo que ha sido, o aún sujeto que ha sido invisibilizado, que son las mujeres de pueblo. En Andalucía tienen muchos pueblos, y el papel que han tenido las mujeres en esos pueblos, especialmente en momentos concretos, estoy refiriendo a la inmigración de los años 50-60, que ya sabemos que fue la región más afectada, llegó a perder 1 millón de habitantes. Se dice que ese 1 millón fundó la novena provincia andaluza fuera de Andalucía. Muchos de los que se fueron hombres, y muchas mujeres se tuvieron que quedar en sus municipios manteniendo a sus familias como cabezas de familia, esperando a que recibir las divisas de los maridos que se habían ido para sacar adelante a su familia. Bueno, eso es un mito, pero también es cierto que las mujeres que se quedaron, las mujeres de pueblo que se quedaron, gracias a su trabajo, a ese trabajo creando unos contramodelos diferentes a ese ángel del hogar que generó el franquismo, donde las mujeres tenían que estar atendiendo a sus familias, esas mujeres salieron de casa a trabajar, no se conformaron solamente con recibir las divisas de los maridos, sino que también salieron a trabajar, y fue su trabajo fundamental para el mantenimiento de muchos pueblos. Gracias al trabajo de estas mujeres hubo pueblos de Andalucía que no desaparecieron. Entonces, de lo que se trata ahora de poner de manifiesto es precisamente el papel de estas mujeres y crear ese nuevo relato, las mujeres de pueblo frente a ese discurso también peyorativo que existe, sigue existiendo, porque se miran a las mujeres, el feminismo se mira mucho desde la urbe, pero no tanto desde el mundo rural. Que tuvieron mucha paciencia, lo primero es que tengan mucha paciencia, porque las humanidades, no estamos hablando de la inteligencia artificial, no estamos hablando pues de esas áreas de conocimiento que son las estrellas, que copan pues todos los rankings de investigación y son muy mediáticas, ¿no? El ámbito de las humanidades no es tan mediático, es muy vocacional. Y empezaría diciéndoles que tengan mucha paciencia. En segundo lugar, que estudien, que lean todo lo que tengan que leer, que aprovechen su paso por la universidad y aprovechen el contacto con sus profesores y sus profesoras. Una clase en la universidad dura 2 horas, pero el conocimiento no se puede ceñir exclusivamente en lo que un docente o una docente imparte en el aula. Hay mucho más conocimiento que no se puede llevar al aula. Que utilicen la tutoría, que utilicen ese contacto con el profesor o la profesora para que amplíe sus conocimientos, que en aquello que tengan mucho interés y no se pueda ver en clase, no digan, bueno, pues esto apenas lo hemos tratado. Si tú tienes interés, vete al profesor o la profesora, que te dé bibliografía, que te diga por dónde puedes seguir profundizando. Y luego, pues si hay suerte, como digo, la paciencia es fundamental.